los orígenes cósmicos. En el altiplano del desierto de Atacama, en Chile, se encuentran las 66 antenas del Observatorio Radioastronómico ALMA, también conocido como el Gran Conjunto Milimétrico Submilimétrico de Atacama. Bajo un mismo cielo, más de 20 países llevan a cabo la hazaña científica que ninguno de ellos podría alcanzar solo. Norteamérica, Europa, Asia del Este y Chile colaboran en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales de la ciencia. ¿Por qué hacerlo desde el norte de Chile? Porque allí está el desierto más árido del mundo, cuya atmósfera casi carente de vapor de agua permite captar las débiles señales provenientes del universo. A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, las antenas de ALMA se extienden en el llano de Chajnantor, separadas por hasta 16 kilómetros, pero trabajando al unísono como un único gran telescopio. Cerca de las antenas, un supercomputador integra los datos, sincronizando en tiempo real todas sus señales. De esta forma, estamos aprendiendo sobre el universo frío, los secretos de la formación de planetas y los elementos químicos que son la base de la vida. Profesionales en distintas partes del mundo trabajan para ALMA empujando las fronteras del conocimiento. En Chile, unas 50 personas desarrollan tareas en Santiago y otras 200 se turnan para realizar sus labores en las oficinas, laboratorios y sala de control de antenas, ubicados en el Centro de Apoyo a las Operaciones, en las cercanías de San Pedro de Atacama. La mayor parte del personal trabaja aquí, a 2.900 metros de altitud, mientras algunos ascienden al llano de Chajnantor, a 5.000 metros de altitud, a mantener y reubicar las antenas, entre otras actividades. En estas condiciones, es clave mantener estrictas normas de seguridad. En su tiempo libre, nuestros colaboradores pueden desarrollar una vida sana y entretenida gracias a los espacios disponibles para hacer ejercicios, jugar, ver películas, obtener un reparador descanso y acceder a una rica y saludable alimentación. ALMA juega un papel fundamental en el concierto científico mundial. Su participación junto a otros observatorios permitió captar la primera imagen de un agujero negro, una meta inalcanzable sin ALMA. La comunidad astronómica chilena participa en la investigación y descubrimientos con ALMA, beneficiándose de un 10% de tiempo de observación. El radiotelescopio también contribuye a la formación de profesionales y apoya el desarrollo nacional y regional en Chile a través de proyectos científicos, tecnológicos y de divulgación. Ejemplo de esto último son los miles de visitantes que recibimos cada año en nuestras instalaciones. Su respeto por la cultura atacameña Ulika Nantay, apoyando proyectos educativos en Toconao y San Pedro de Atacama, poniendo en valor sitios arqueológicos y cuidando la especial flora y fauna del lugar, solo por mencionar algunas iniciativas. De la misma forma en que las antenas trabajan como si fueran un solo telescopio, con un mismo objetivo y bajo un mismo cielo, la colaboración internacional que ALMA simboliza continúa su búsqueda de nuestros orígenes cósmicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Thais Mandiola, soy coordinadora de visitas en el observatorio. Gracias por acompañarnos hoy en este tour virtual que haremos, donde vamos a contar con un especial invitado que es parte del equipo de comunicaciones de ALMA y que él nos contará sobre el relacionamiento con las comunidades locales. Y esa será la temática que iremos ahondando hoy.
Antes de comenzar, es importante, eso sí, aclararles que en estos momentos y desde hace un año y medio que no se están realizando visitas al observatorio debido a la pandemia y tampoco ALMA está funcionando al 100%, pero estamos trabajando para eso. Todas las operaciones que ALMA lleva a cabo es ubicado en el territorio concesionado por el gobierno de Chile en el desierto de Atacama. Es uno de los lugares más secos de la Tierra. Y aunque este paisaje es totalmente inhóspito, hay comunidades que han vivido ahí por muchos años, mucho tiempo. Los llamados atacameños o licanantay, que han criado llamas y alpacas durante cientos de años, manteniendo aún esta tradición, junto al tejido y la elaboración de joyas. Actualmente son la tercera comunidad indígena en Chile. Y bueno, para ALMA las relaciones con la comunidad son una parte clave de la presencia de ALMA en Chile. Tanto así que la dirección de ALMA invitó a representantes de la comunidad atacameña a celebrar un ritual para la madre tierra, llamada la Pachamama o la Pataoiri, como es en la lengua kunza, en la meseta o en el llano de Chajnantor, antes de la inauguración del observatorio. Y también cuando comenzó la construcción de la residencia que alberga el personal del observatorio en el campamento base. Y bueno, todos estos canales de comunicación con las comunidades vecinas siempre están abiertos y regularmente se les invita a visitar el sitio. Para que ya vayamos conociendo más de este tema, les presento a Danilo Vidal, el encargado de relacionamiento comunitario. Hola Danilo, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, que nos ayudes a todos a entender más sobre lo que hace ALMA con las comunidades, ¿no es cierto?, donde estamos instalados, este lugar que es de gran interés para todos saber dónde ALMA está instalado y cuál es la historia que lleva este lugar, ¿no es cierto? Pero antes de que entremos a esa materia, a ver si nos cuentas, presentándote un poquito de cómo llegaste a ALMA y cuáles son tus labores en el observatorio como relacionador comunitario. Bueno, nuevamente gracias Thais por la invitación. Me presento, mi nombre es Danilo Vidal y soy el encargado de relaciones comunitarias del observatorio ALMA. Si bien yo soy originario de la ciudad de Santiago, llegué a San Pedro de Atacama, que es donde vivo el día de hoy, de visita hace 20 años. El viaje duraría 10 días, pero nunca me fui, así que por acá estamos todavía. ¿Se repite si fui a San Pedro? Sí, se repite. Es que este sitio a mí me tomó desprevenido. Nunca me imaginé que me enamoraría de este lugar al punto de transformarlo en mi hogar. Claro. El día de hoy toda mi familia está acá, mis amigos, mi casa, todo está acá. El tema es que durante muchos años me desempeñé en turismo aventura y en 2015 se abrió la posibilidad de trabajar en ALMA, opción que perseguí hasta conseguirla, y la que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Por varios años compartimos el trabajo codo a codo con Thais, porque también me desempeñé como coordinador de visita. Fui su contraturno, aunque si bien no nos veíamos mucho, porque el día que la Thais llegaba yo me iba, sí. Y viceversa. Trabajábamos en equipo. Y bueno, para luego en el año 2019 tomar el desafío de encargarme de las relaciones comunitarias. Esto ha sido un trabajo fascinante, tanto en lo personal como en lo profesional. Sobre qué, cuál es como el trabajo, a qué, en general hay un poquito de contexto ahí. En el sentido de que el Observatorio ALMA, comprendemos lo importante que es del sitio donde nos encontramos, tanto por su patrimonio cultural como el natural. Con respecto a esto último, ALMA tomó el compromiso de proteger este territorio mientras esté bajo su cuidado, y la idea es retornarlo lo más similar a su estado original, para cumplir lo prometido, entre otras cosas, entre varias otras cosas, así como, por ejemplo, el agua que nosotros consumimos, que se trae al sitio en camiones cisternas desde Calama o desde San Pedro de Atacama, luego de ser utilizada, pasa por una planta de tratamiento y la reutilizamos y así hacemos muchas cosas más. O sea, nosotros no ocupamos ni una sola gota de agua de ahí del sitio. Claro. También es importante mencionar que antes de construir ALMA,
no, se sometió de manera voluntaria a un estudio de impacto ambiental. Por tanto, desde entonces y hasta ahora, Alma ha mantenido un contrato con una consultora medioambiental que garantiza inspecciones periódicas del estado de conservación de la flora y de la fauna con respecto al patrimonio cultural. La podemos dividir como en dos partes, en el pasado y en el presente. En el pasado, como ya mencionaste en el inicio de la presentación, Thais, el pueblo atacameño ha habitado estas tierras por más de 12.000 años, siendo muy rico en costumbres y tradiciones. Hemos tratado de proteger su legado físico como las instancias y también el intangible, apoyando programas de puesta en valor de la cultura, que sobre esto ya hablaremos más adelante durante la conversación. En el presente procuramos apoyar a nuestros vecinos con diferentes iniciativas que van desde lo económico, como los fondos ALMA, ALMA Segunda Región, ALMA CONICYT, Actual ANID, educacionales, con el programa ECDI, que ya les vamos a explicar qué es ECDI, inclusión, cultural, apoyando instalaciones, iniciativas. Así que creo que tenemos bastante lo que hablar en esta jornada. Sí, totalmente. Hay mucho para indagar y que nos vayas contando en el mundo de Alma y las comunidades, que creo que es un tema súper interesante. Ya lo mencionaste y para que ya vayamos enfocándonos en eso y dentro de los vínculos que Alma ha generado con las comunidades, ¿nos puedes contar más sobre esto de los fondos de Alma de la segunda región? Y claro, tenemos que el desarrollo de nuestros vecinos atacameños es también una prioridad para ALMA. Es por ello que incluso antes de la construcción del observatorio, los socios dueños de este firmaron un acuerdo con el gobierno de Chile, en el que se comprometieron con el fomento de la región de Antofagasta. Es así que en el año 2004 se lanzó el Fondo ALMA Segunda Región, un fondo concursable para promover el desarrollo productivo, social y económico de la comuna de San Pedro de Atacama y al que las comunidades postulan con sus proyectos de desarrollo. La municipalidad de San Pedro de Atacama usa parte de este fondo para financiar programas sociales de alto impacto, como es el caso del programa dental o otro de integración escolar, ambos con alcance comunal. Este fondo ha impulsado muchas iniciativas locales, como canalización de aguas, proyectos turísticos comunitarios, construcción de instalaciones y equipamientos para la comunidad, calefacción de agua en viviendas mediante paneles solares, y entre muchos otros. En el año 2021, ALMA aportó casi 350 mil dólares a este fondo, asignando más de 5 millones y medio de dólares hasta ahora. O sea, es bastante importante. Sí, totalmente. De hecho, bueno, tenemos un video que es un trabajo que se hizo de distintas cápsulas, ¿no es cierto?, de cada uno de estos proyectos que tú mencionaste y este es un resumen. Así que vamos a ver este video para que entiendan más de lo que habla Dani. Proyectos ALMA lo financió una sala de reposo, una sala de relajación, que el pasajero se siente ahí, respire, se relaje y que sienta este aire fresco que lo estamos sintiendo en este minuto y que descanse. La idea fue hacer un mapa trabajado en comunidad. En ese mapa nosotros le podemos decir qué lugares pueden ir a conocer y también qué pueden encontrar en esos lugares. Los fondos ALMA son un aporte que hemos recibido ya por casi 15 años. Están dirigidos y orientados principalmente a la atención odontológica en la comuna de San Pedro de Atacama. En esta sala lo más esencial es que hay vida, hay jóvenes, hay señoras, viene la población. Por supuesto que nos mejora totalmente la vida en comunidad. Antiguamente el transporte, el medio de transporte era lomo de animales. Pero ahora ya todo cambió, pues. De hecho tenemos que usar vehículos. Entonces es muy importante el puente. Es muy importante que ALMA tenga ese acercamiento, se preocupe, ¿cierto?, del bienestar de nuestra gente, del bienestar de todas las comunidades que conforman la comuna de San Pedro de Atacama. Para que el turista que pueda llegar pueda conocer realmente de lo que nosotros tenemos en conocimiento y traemos de nuestros antepasados como cultura Licanantay.
opciones, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, la grabación de estos videos fue algo súper interesante. De partida teníamos planeado, o sea, es algo que se venía conversando desde hace un tiempo para la conmemoración de los 15 años de los Fondos Alma. Estaba en el plan hacer esta grabación durante el año 2020, pero bueno, en marzo de ese año llegó la situación del COVID, la pandemia, y por supuesto se tuvo que reorganizar todo y esperar a que las cosas funcionaran o que mejoraran de alguna forma. Así que por fin logramos como realizar esto en enero de este año. Fue súper interesante, muy entretenido, me tocó aprender muchísimo, porque claro, no solo las cosas estaban mejor, pero todavía nos encontramos en pandemia, por lo tanto, toda la actividad se realizó bajo estrictos protocolos sanitarios, dentro de lo que incluyó reducir al mínimo el equipo de la filmación, el equipo de la grabación. Por lo tanto, me tocó ayudar bastante, así que aprendí muchísimo. Estuvimos una semana viajando por los pueblos, conociendo, conversando con las personas, escuchando sus historias. No, fue muy, muy lindo, muy enriquecedor. Claro, y retomar contacto con cada uno de los involucrados en esta iniciativa, así que eso encuentro muy interesante. Y cuéntanos, Danilo, por el lado educativo a la comunidad, ¿qué proyectos se han levantado estos años? Que lo mencionaste antes, como el ECPI, pero a ver, para que la gente que nos ve sepan de qué se trata. Claro, es que cuando hablamos de educación, el objetivo siempre ha sido como pensar en el largo plazo, en cosas más orgánicas. Esto es porque en Alma nosotros quisiéramos que algunos de los estudiantes locales piensen en trabajar con nosotros algún día. Por eso en la Escuela de Toconao y de manera voluntaria decidimos contratar una consultora que desde hace ya una década y media impulsa la metodología de educación en ciencias basada en la indagación, que también se conoce por su sigla SBI o ECBI. De ahí viene este nombre tan curioso. Esta iniciativa ha capacitado, seleccionado y financiado a profesores, ha construido infraestructura, ha entregado material didáctico y a través de consultores especializados en educación se monitorea periódicamente la implementación del programa. Esto ha ayudado a elevar los puntajes de los estudiantes en Toconao en las pruebas estandarizadas nacionales, permitiendo que la escuela sea seleccionada como una de las 110 escuelas líderes de Chile en el año 2016. Gracias a su éxito, se ha expandido a otras comunidades locales dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Por lo demás, me gustaría contar que, por ejemplo, mis hijos, yo tengo dos hijos maravillosos, ellos son estudiantes en la Escuela de Toconao. También debemos mencionar que apoyamos la educación inclusiva mediante un programa aplicado en la Escuela de Toconao. Hemos contratado a una profesora especialista en discapacidad visual, quien se pone a disposición del equipo docente de la escuela para apoyar a estudiantes ciegos en su educación. Este trabajo impacta a toda la comunidad educativa, sensibilizando a alumnos, profesores, padres, apoderados, y permite que de esta manera la comunidad desarrolle una cultura inclusiva. Por lo tanto, hacemos bastantes cosas en temas educativos. Sí, de hecho, bueno, puedo resaltar de historias que nos has contado, como la de Simón, que quiere estudiar astronomía y que ya está ahí entrando a todo este mundo, de Kiara también. ¿Nos puede ir contando un poco de esos ejemplos de lo que se ha hecho con estos niños, que es bien interesante? Claro, entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Simón. Simón salió el año pasado de cuarto medio, que es como el último año de educación secundaria acá en Chile. Y bueno, a partir de todo el apoyo, campamentos, actividades que se han hecho, Simón ya desde pequeñito ya estaba súper claro, estaba bien apuntado lo que quería, y su camino es la ciencia. Este año está cursando el primer año de la licenciatura en física y en su cabeza le está enfocado en la astronomía, así que, pucha, les deseamos muchísimo éxito. Esperamos, por qué no, tenerlos en el futuro dentro del equipo de ciencias de Alma. Si no bien el programa ECBI, que ha funcionado bastante bien. ¿Sí? ¿Fue parte de Sister Cities o no? Ahí estoy confundiendo. Sí, Simón fue parte del programa, a eso me refería con los campamentos. Simón fue parte del programa de Sister Cities y Sister Cities and Observatories. Uh-huh. Es un programa AWI-NRAO
que eso lo organiza el socio norteamericano, que son los radioobservatorios nacionales de los Estados Unidos. Y el tema es que todas estas actividades hicieron que Simón, que pasó una temporada en Socorro allá en el Nuevo México, y más todas las cosas que hizo acá, fue como organizando sus ideas hasta que decidió que va a buscar el camino de la ciencia. Él te iba a comentar que si bien los ex alumnos de Toconao, que llegan a una educación técnica o superior ya profesional, Simón es el primero que optó por una carrera en ciencias. Así que estamos súper orgullosos por él, estamos súper contentos por él y desde acá siempre le hemos mandado todas las mejores de las vibras para que pueda afrontar esta lección de vida que no es fácil, Totalmente, sí. pero es fascinante. Totalmente, sí. Si Y no está viendo por el eso, lado de... esperamos unos años más aquí en Alma. Claro, y por el lado de Kiara, que ella es una estudiante que tiene discapacidad visual. Entonces, a ella también le ha ido bastante bien ahí en Toconao. Ella, con el apoyo de su familia, los profesores, la profesora especialista en el tema, y le ha ido bastante bien. Han sido situaciones que son bastante interesantes y bonitas. Totalmente. Bueno, y ahora ya vayamos más al tema de las colaboraciones también culturales que ha hecho Alma. Si nos puedes contar sobre el libro del universo de nuestros abuelos y también la investigación de las Saiguas, que hay varios proyectos súper interesantes que se han ido generando estos años. Claro, mira, en el ámbito cultural, en colaboración con el Museo de San Pedro de Atacama, que este museo pertenece a la Universidad Católica del Norte, es un museo e instituto de investigaciones arqueológicas, Gustavo Lepage, e investigadores locales, el observatorio se involucró en la preservación del patrimonio cultural atacameño y su cosmovisión en un proyecto de etnoastronomía titulado, como ya lo mencionaba, El Universo de Nuestros Abuelos. Si bien el libro todavía no ha sido publicado, este trabajo esperamos que ya prontamente pueda ver la luz y va a estar muy, muy bonito. En la página web de Alma van a poder encontrar una especie como de resumen que habla un poquito de cuál fue la historia de este libro, la metodología que se ocupó, quiénes son las personas que están detrás de él. Y está bien, bien bonito. Luego, también contarles que entre el año 2017 y 2018, un equipo multidisciplinario compuesto por arqueólogos, historiadores, documentalistas del Museo Chileno de Arte Precolombino, que es de Santiago, apoyados por astrónomos de Alma y una investigadora local, Atacamas astronómicas en el desierto de Atacama, bordeando el camino del Inca. Que hubo Esta una es, sí. interrupción, Danilo, de señal. Si Ay, puedes perdón. repetir lo último, que justo se cortó. No sé hasta dónde me quedé. Hasta la investigadora atacameña, que también fue Ya, parte. perfecto. Entonces les contaba que, bueno, este grupo, que eran arqueólogos, historiadores, documentalistas, que son del Museo de Historia, Museo Chileno de Arte Precolombino, perdón, que apoyados por los astrónomos de Alma y la investigadora atacameña, constataron la existencia de estas estructuras astronómicas en el desierto de Atacama que bordean el camino del Inca. Estas estructuras de piedra llamadas saiguas permiten identificar y predecir equinoccios, solsticios y otros eventos astronómicos a través de la sombra que proyectan sobre el suelo durante la salida del sol. Entonces, esto está Un súper, súper video, Danilo, interesante. por ahí que Tenemos vamos unas imágenes de... a ver para que tú vayas ahí comentando mientras lo veamos, porque es bien interesante. Ahí está. Miren, por ejemplo, en el video lo que podemos ver al fondo se ve el cielo, va naciendo el sol, se ve la línea de los volcanes y conforme va subiendo... Se logra identificar en primer plano una estructura de roca, que son rocas empiladas, si lo pueden ver. Y estas estructuras, que la verdad son todas diferentes, hay algunas que son más rectas, otras son como un monolito de piedra, van como cambiando, pero el objetivo es que como debido al movimiento de la Tierra en torno al Sol y la inclinación que tiene esta con respecto al plano de rotación, se provoca el efecto de que el Sol va a salir todos los días, por un lugar diferente, se va a ir corriendo hacia el norte, llegando a su máximo en el norte
y luego se va a empezar a devolver hacia el sur, llegando a su máximo hacia el sur. Por lo tanto, eso va a cambiar el ángulo en el cual se proyecta la sombra en el suelo. Entonces, al prestar atención a eso, a esos cambios, se pueden ocupar para hacer calendario. Y de eso se trata las saiguas. Maravilloso, sí. Bueno, ahí también lo pueden ver en nuestra página web, hay más información sobre este, y hay un video completo que pueden ver sobre este proyecto que se realizó. Y tampoco, bueno, no podemos olvidar las colaboraciones que se han hecho con la Academia de Astronomía de la Escuela de San Pedro, así que si nos puedes contar sobre lo que se ha ido generando ahí, qué resultados ha tenido, porque es muy entretenido. Claro, mira, en los últimos 2 años, por la misma situación de la pandemia, la mayoría de nuestras actividades, por no decir todas, han sido online. Y bueno, eso ha limitado un poquito el alcance y sobre todo la cantidad de cosas que podíamos hacer. Esperamos el próximo año retornar ya con cosas cara a cara, con actividades presenciales. Pero previo a la pandemia, se hicieron muchas actividades, como por ejemplo lo que ya mencionaba, la Academia de Astronomía del Liceo. Fue una academia que organizó una profesora, Carola Torrejón, tal vez te conectaba, sí, por ahí. Le mandamos un saludo. Le vamos a mandar unos saludos. Sí. Y claro, ellos trabajaban y tenían ahí apoyo de ALMA. Había un astrónomo del observatorio, Giorgio Siringo, que no sé si estará escuchando también. Saludos para Giorgio. Claro, que apoyaba, que hacía las veces como de padrino de esta academia. Y claro, se hicieron como bastantes cosas, observaciones, actividades, conversaciones. Y también para promover que las nuevas generaciones no pierdan el contacto con sus tradiciones. Hace un tiempo apoyamos a un grupo de estudiantes y a su profesor del Liceo de San Pedro, quienes hicieron un video utilizando la técnica del stop motion para relatar el mito de la Yacana. Quedó muy bonito, y es más, lo invito a verlo ahora. Dura un poquito, como 3 minutos y medio, pero el objetivo es que este mito en particular habla sobre el movimiento de cierto grupo de estrellas en el cielo que la gente antiguamente ocupaba para armar sus calendarios. Y está súper bonito, es interesante. Veámoslo. Mi abuelito me contó que antiguamente las constelaciones no se formaban uniendo líneas entre estrellas, sino que por las manchas negras que se ven entre ellas. Estas manchas se crean por el polvo y el gas que existe en el universo, que no deja que la luz de las estrellas llegue a nosotros. Mirando al cielo podemos reconocer una de estas manchas por su forma de llama. En vez de ojos hay 2 estrellas muy brillantes. Le decimos la Yacana porque tiene el Kamak, o sea, el alma que le da vida y fuerza a las llamas. Yacana viaja caminando por un gran río de estrellas. En su recorrido se va poniendo más y más negra. Para salvar al mundo entero de inundarse en la mitad de la noche y sin que nadie lo sepa, Yacana bebe todo el agua del mar. La negra llama baja de los cielos para beber agua de cualquier manantial. Si cae sobre alguien, se verá bajo una enorme cantidad de lana. Debe intentar agarrar un poco de ella, pues si lo consigue, se le transmitirá el Kamak de las llamas. Si esa persona no tenía llamas, debe comprar una pareja, ya que el Kamak de la Yacana hará que el rebaño crezca muy rápido. La lana que había arrancado en la noche al sol se verá linda y de todos colores, todos mezclados. Para mantener su buena fortuna, tendrá que adorarla en el mismo lugar que la obtuvo.
En tiempos antiguos, esto le pasó a muchas personas en muchos lugares. Pero en el presente, la tradición de los pastores se pierde un poco cada día. La yacana observa desde los cielos preguntándose, ¿qué pasará con mis rebaños cuando no quede más pastores? Y continúa su marcha por el gran río de estrellas que ilumina nuestro cielo cada noche. Es muy bonito ese trabajo. Sí, estás muteado, Danilo. Es lindo el video de ese. Sí, me encanta. Es muy bueno. Y bueno, con respecto al territorio que abarca Alma en San Pedro, en las cercanías de San Pedro más bien, me imagino que, bueno, ahí se han encontrado, no me imagino, yo sé, ¿no es cierto?, que se han encontrado vestigios y que se han hecho estudios. Entonces quería que nos contaras un poco sobre esto, de la estancia, de estos trabajos que se han hecho estos años de recuperación. Bueno, en Alma, como bien lo dices, no solo estamos protegiendo el rico tesoro natural del lugar que estamos ocupando, sino que también su patrimonio cultural. Dentro del observatorio hay varias ruinas, estas son los restos de las llamadas estancias, habitadas por familias que se dedicaban principalmente al pastoreo de llamas, cabras, ovejas y burros. Con el fin de alimentar su ganado, y de acuerdo a las diferentes estaciones del año, se desplazaban por los distintos asentamientos y estancias como buscando mejores pastos y disponibilidad de agua. Durante la década de los 70, el agua comenzó a escasear, lo que provocó el abandono paulatino de esta actividad. En el territorio concesionado a Alma encontraremos unas 20 de estas estancias. Para preservar la memoria de estos lugares, hace algunos años, Alma, en colaboración con la connotada arqueóloga y vecina de San Pedro de Atacama, Ana María Barón, comenzó un programa de reconstrucción, recuperación y puesta en valor de esta historia. Lo primero fue reconstruir la estancia Barrio, actividad en la que tomaron parte sus antiguos habitantes, los hermanos Cruz. Dice, este denominado museo de sitio está solo a 6 kilómetros más arriba del Centro de Apoyo a las Operaciones, o OSF, y cuenta con algunos corrales, habitaciones, una trampa de zorro, y bueno, también tiene paneles informativos que explican un poquito de cómo era la vida en ese tiempo. Más recientemente, en el año 2019, se reconstruyó el sitio conocido como la Casa de la Abuela, ubicada solo unos 150 metros de la residencia de Alma, y que lleva ese nombre por ser la abuela de los hermanos Cruz. La estancia se considera lugares protegidos, y nosotros, el staff, no los visitamos justamente para protegerlo. Bueno, eso cuando Alma abra a visitas a futuro, esperamos que no se demore tanto, sería parte del recorrido que conoceríamos en principio. Así que ahí vamos a ver, teniendo los cuidados para preservar, por supuesto, la estructura, por supuesto. ¿Cierto? Exacto. Bueno, y cuéntanos si hay algo que se me olvide dentro de los proyectos que has estado trabajando, que nos quieras comentar. Sí, hay uno que les quiero comentar. Eso, cuéntanos. Mira, desde el punto de vista educativo, el año 2020 comenzamos con un proyecto que se llamó Atacama Makers. Es un programa de innovación tecnológica donde a los chicos se les acompaña y se les encamina primero a identificar lo que los Atacama Makers denominan el dolor. O sea, ¿qué te duele, qué te molesta en tu comunidad, en tu grupo familiar? Y ese dolor, ese problema, va a haber que atacarlo para poder solucionarlo con algún tipo, vale la redundancia, con una solución tecnológica. Entonces, esta solución se iba a hacer, se escogió para la construcción la plataforma Arduino, que son unas tarjetitas programables como PLC, o sea, perdón, de PLC, parecía al PLC, que permiten controlar
Un montón de periféricos como sensores, actuadores, motores, y tiene un programa de, o tiene un lenguaje de programación muy, muy simple, muy similar y mucho más simple que el lenguaje C. Si por ahí hay alguno en el, de los auditores que se maneje con el tema de la programación. Entonces, básicamente, los niños fueron como identificando estas situaciones. Y en base a eso, en los últimos años y algo que va corriendo el programa, se ha trabajado principalmente en la parte de enfocar, entender bien la idea, identificar el problema, depurar la idea, y esperamos que ya dentro de del próximo año, cuando ya podamos volver como a las actividades ya presenciales, poder ya trabajar ya con las manos, con el desarrollo del prototipo de que los niños han ido pensando. En estos momentos hay cuatro escuelas involucradas, el Liceo de Estoconao, el Liceo de San Pedro y dos liceos en la ciudad de Calama. Buenísimo. Sí, eso lo encuentro muy interesante. Y respecto al futuro, ¿qué ves que viene de los proyectos que se estén gestando, realizando? ¿Qué Bueno, nos en estos momentos tenemos varias cosas que están como sucediendo, pero por lejos, lo más importante es volver a la presencialidad. O sea, por supuesto, manteniendo la esperanza en que la situación va a mejorar y esperamos que el próximo año podamos volver a algo parecido a lo que teníamos antes de la pandemia, porque en esta zona las conexiones de internet son de muy mala calidad. Por lo tanto, las actividades presenciales son las que dejan, actividades de divulgación, de charlas públicas, observación del cielo y todo eso que teníamos planeado y que la pandemia no nos permitió realizar. Así que, en primera instancia, nuestro proyecto para el próximo año es poder como concretar estas actividades presenciales. Perfecto. Y, por supuesto, hacer crecer también, dentro de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, los apoyos en los programas de educación y, por supuesto, que los fondos ALMA se van a mantener. Claro. Y a ver, veamos si tenemos preguntas de los que nos están viendo. A ver, tenemos a Valentina Pessoa. ¿Tienen alguna fecha estimada para que vuelvan los tours? Lamentablemente, no. No tenemos fecha estimada, no hay ninguna proyección sobre el tema porque, como les contaba al comienzo, Alma todavía no está al 100% operativamente, entonces se está priorizando finalmente que esto sí se lleve a cabo al 100% de manera operativa y que esté a salvo, digamos, todo el personal que va a trabajar al campamento base. Entonces, una vez que eso ya esté más estabilizado, yo creo que ahí podría abrir las puertas al más, pero hasta el momento no hay fecha. Veamos qué otra pregunta hay. Detergentes ultra limpieza, veamos. ¿Hace cuánto no llueve en ese valle? Cuéntanos, Mira, Daniel. la verdad, tal vez se van a decepcionar un poquito con lo que les voy a contar, pero donde nosotros estamos es un lugar extremadamente seco, pero estamos en la cordillera de los Andes. Los telescopios, las antenas de ALMA están a 5.050 metros de altura y ahí llueve todos los años. Hay Todo. años más húmedos, hay años más secos, pero todos los años cae un poquito de agua. Lo que pasa es que si tenemos esta cantidad de agua caída por todos los días del año, es prácticamente nada. Tenemos temporadas de lluvia. O sea, en esta zona no tenemos las cuatro estaciones propiamente tal como en una región, no sé, como en la zona central de Chile, que el verano es verano, invierno es invierno, otoño es otoño y primavera es primavera. Acá tenemos algo así como dos estaciones en el año, que podríamos llamar la caliente y húmeda, y la fría y seca. Entonces, la caliente y húmeda en el calendario es como de diciembre a marzo, y por lo tanto, durante esa época podemos registrar lluvias, que es un fenómeno que acá llamamos el invierno altiplánico. Y sí, por lo tanto, cayó lluvia no hace mucho tiempo. Y este invierno tuvimos bastante nieve, que hubieron varias nevadas en junio, en mayo y en junio. Y creo que la última cayó en julio. No sé si te acuerdas tú, Thaís, exactamente cuándo fue, los primeros días, puede ser.
Sí, puede ser, Así no, que sí, cada Wicca. pero claro, ahí es las montañas, a la a altura donde cae nieve, ¿no? Igual recuerdo unos años atrás que lamentablemente yo no estaba en San Pedro, que nevó en San Pedro. ¿Tú estabas ese día? Eso fue bien Sí, interesante. hace como 7 años puede ser, Claro. 7 u 8 años atrás, sí, fue hace un rato, y claro, fue en mayo y de repente, ¿en mayo? Uf, tendría que revisar, pero fue hace unos 7 u 8 años atrás, Sí. y en la mañana amaneció el pueblo con una capa como 10 o 15 centímetros de Increíble. nieve, que fue súper extraño, Sí. y claro, los niños jugando, haciendo, tirándose bolas de nieve, haciendo monitos de nieve, había gente que no conocía la nieve. A No, mí y me en tocó medio, ver. totalmente. A ver, acá tenemos otra pregunta, Dani, lo que dice, a ver, ¿qué fauna está por el observatorio? ¿Camélidos, flamencos, chinchillas? Mira, de todo lo que nombraste, solo las chinchillas no las vamos a encontrar acá en el observatorio. ¿Verdad? La flora y la fauna que tenemos en esta zona es bastante particular. Una buena forma de definirlo es que la diversidad de especies es muy, muy grande, pero la población de individuos por especies es pequeñita. O sea, son poquitos bichos, pero muy diferentes. Entonces, vamos a encontrar grandes mamíferos como los auquénidos, que se encuentran normalmente en la vicuña ya a los 5.000 metros. Hace algunos meses empezaron a avistar guanacos dentro del sitio. Vamos a encontrar también mamíferos menores como los zorros. Hay un animalito que se llama vizcacha, que normalmente la gente lo confunde con un roedor, porque tiene como, parece como entre conejo, entre ardilla, Precioso. es raro, pero Tiene no la es cola en roedor. espiral y es muy Exacto. Y a ese animalito normalmente se le confunde con la chinchilla, son mucho más grandes que una chinchilla. También vamos a encontrar gran cantidad de pequeños roedores, hay bonito. unos animalitos muy, muy, muy curiosos que se llaman yacas, que son marsupiales que viven ahí en esa zona. De las aves, bueno, flamencos cuando hay agua, si se ve, cuando se forman lagunas después de las lluvias de verano, vamos a encontrar cóndores en menor medida, pero también se ven, gaviotas andinas, chululos, rapaces, como es el caso del carancho cordillerano, halcones peregrinos. Hay un montón de animalitos, así que sí, hay bastante fauna, pero no Sí, de hecho, chinchilla. en nuestra página ustedes pueden encontrar en la página web una sección de flora y fauna y tenemos unas fotos espectaculares de la flora y fauna que hay en el observatorio y alrededores. Así que vayan a verlas porque vale la pena. Y del invierno altiplánico también, que vale la pena ver porque hay unas tormentas eléctricas que son alucinantes. No Hay sé unos qué te... videos de unos rayos captados en cámara Sí. cayendo a pocos metros. Sí. Sí, ¿Fue hace el increíble. 2018 puede ser? A ver si tenemos alguna otra pregunta por ahí de nuestro público. Gloria Coñomán, perdón. ¿Cómo está el mito, la mascota de ustedes? Bueno, Danilo vive en San Pedro y él ha ido a ver, de hecho, al mito, así que tú nos puedes contar cómo anda. Sí, yo al mito lo paso a ver bastante Sí. frecuentemente y lo paso a ver no porque le falte cariño, sino porque yo lo echo de menos, que es diferente, Tan porque raro. al mito es la estrella, recibe mucho amor de todo el equipo de Nuestro guardia, top. del staff que pasa por ahí, claro, está siempre bañado en amor y él está ahí siempre acompañando y está súper bien. Qué bueno. Qué bueno. A ver si tenemos alguna otra más pregunta. Juan Ignacio Drobandi, ¿hay programas de práctica para estudiantes sin experiencia? Bueno, los programas de práctica para estudiantes son siempre sin experiencia. Y si hay, se abren todos los años. Así que le sugiero que esté atento, que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en nuestro sitio web, Por ahí se también en informa. LinkedIn. Y ahí Sí. siempre se está comunicando, se está contando cuándo se abren las postulaciones, cuándo se hacen estos llamados. Y estar atento. Pero sí, sí las hay.
Y se hacen en verano generalmente, febrero, enero, muchas febrero, gracias, es donde llegan los practicantes. Así que deben estar prontas a abrirse, si es que ya no están abiertas. La verdad es que no sabemos bien, pero para que revisen en la página. A ver si hay más preguntas. Hay alguien que pregunta, como ingeniero de software, ¿qué oportunidades tiene para trabajar en Alma? Le podríamos decir que tiene muchas oportunidades. Tiene muchas, muchas oportunidades. Hay bastante... la oficina, el departamento de computing, de computación de Alma, en vista que tiene un software que es exclusivo, que se va construyendo conforme el observatorio va armando, se va armando y va funcionando, se va ajustando. Lo que tiene que ser es el mismo consejo para nuestro amigo que nos preguntaba por las prácticas. Tiene que seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos, estar visitando nuestra página web, porque cuando hay se abren cupos, se publica a través de todos estos canales para que se envíen las postulaciones. Claro. Así que, y los animamos a que lo hagan porque el trabajo en Alma es muy entretenido. Sí. A ver, esta última pregunta tenemos de Iván Josué. Hola, ¿cuál es la asociación encargada del impacto ambiental en donde se encuentra Alma? Saludos desde México. Saludos, México. Uy, se me olvidó el nombre. En estos momentos me acuerdo del nombre de la persona que hace la inspección, que se llama Micaela Heisley, que es una bióloga. Y, lo lamento, se me da en estos momentos el nombre de cómo se llama la organización. Después lo podemos publicar en la charla que queda en Facebook, ¿no? Si averiguamos estas informaciones, lo podemos poner en los comentarios. Exacto. Para que sepan. Exacto. Sobre la pregunta, sí. Bien, Danilo, ¿hay algo más que nos quieras contar o ya podemos ir cerrando, despidiendo nuestro tour virtual? Sí, hay algo que me gustaría comentar al cierre. Es primero que nosotros tenemos muy presentes que somos parte de un ecosistema mayor, que no es solo financiado por los impuestos de los habitantes de los más de 20 países que conforman la sociedad detrás de Alma, sino que también nuestros vecinos atacameños, Olica Nantay, son clave al facilitar el territorio donde se encuentra el laboratorio natural que nos permite cumplir con nuestra misión. Así que reconocemos su valiosa contribución y siempre, siempre vamos a tener las puertas abiertas. Una vez que se mejoren las situaciones, que la situación sanitaria lo permita, seguramente ya se van a retomar los programas de visita y esperamos poder verlos a todos cuando se pueda. Así es. Muchas gracias, Danilo, por el día de hoy. Aprendí un montón. Así que espero que todos los que nos estén viendo también así haya sido para ustedes. Y bueno, ahora ya vamos cerrando, así que nos despedimos. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron. Y les mandamos entonces un cariñoso abrazo desde el equipo de Alma. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias por la invitación.